Amigos, estamos aquí, seguimos en el Poliforum en León, en el Weed World Expo, y esta vez tenemos una doctora que viene desde la Ciudad de México, y pues, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Zach? Bien, bien, bien. Acabas contenta. De hacer una presentación, ¿fuiste la primera que hizo la presentación? Sí, fue la primera conferencia, y pues muy honrada de poder abrir en un evento que creo que pues en León no se había hecho un evento así, entonces me da mucho gusto que estén incursando ahorita acá y pues bueno, muy, muy contenta de compartir esto y creo que pues la gente está interesada, está abierta a escuchar y sí. Eso es lo más importante ahorita. No, gracias por venir acá. Tú eres de la Ciudad de México, entonces ahí es donde hay muchas conferencias, expos y todo eso. ¿Has dado otras charlas o esa es la sí, primera? Sí, sí, sí. No, ya también llevo una carrera por ahí, sí. Pues con el tema de difusión, información, sobre todo de la parte médica y pues algo que me encanta. Ahora sí que pues compartir lo que te apasiona creo que es importante y más ahorita en este tema que como dicen por ahí somos pocos, pero bueno, hay que hacerlo y bien, la verdad hay mucho interés y la industria está creciendo mucho por todos lados y en el área medicinal pues igual, sí, no se queda atrás. Entonces, dime un poquito más acerca de por qué eres doctora, entonces dinos en qué eres doctora, en qué te especializas para que te haga otras preguntas más difíciles. Bueno, yo soy médico, hice medicina, hice una maestría en administración de hospitales y a la par, pues ya desde antes he estado estudiando el tema de la cannabis, endocannabinología, es un término ahorita no tan puesto ya, pero bueno, es como le estamos dando esta forma, porque estudiamos el sistema endocannabinoide, ¿no? Y pues lo modulamos con la planta, con las moléculas y con nuestra dieta, estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto ha ido a la par de mi carrera de médico y pues complementando ahora sí la medicina alópata tradicional con esta pues medicina alternativa y complementaria que pues realmente es nuestra raíz de la medicina, ¿no? Realmente desde antes nos curábamos y nos apoyamos de las plantas, ¿no? Antes de todos los fármacos, etcétera. Entonces, pues eso hago, trato a mis pacientes con cannabis, modulando sistema endocannabinoide y obviamente con el tema de medicina alópata. Ok, perfecto. Entonces, hablamos del sistema endocannabinoide, porque te escuché en lo que estabas haciendo entrevistas, que estás hablando de eso. Mira, yo ya dejé de hacer mucho de eso, entonces, o ir a expos, conferencias y médicas y todo eso, pero ¿qué ha evolucionado? O sea, ya llevo como 4 años que no estoy tan apegado a eso, pero ¿ya hay más investigación en el sistema endocannabinoide? Porque yo me acuerdo que cuando yo lo estaba estudiando, todavía no se sabía exactamente cómo funcionaba, que era con la anandamina o con el CB1, no, o sea, todavía estaba como sí, muy... Sí, sí, sí. No. Pues mira, realmente no tiene tanto que se empezó a investigar. Se descubrió a inicios de los 90, perdón, en el 92, 93. Y pues bueno, sí han habido cada vez más estudios, ¿no? Y cada vez se encuentra mucho más relación con otros órganos y sistemas, pero sí, como dijiste, la anandamida, el 2-AG, que son los principales endocannabinoides que ya tenemos pues, bastante información, los receptores, el CB1 y el CB2, justamente, y bueno, las enzimas que los degradan, que los sintetizan, etcétera. Y entonces, más bien, ahorita lo que están habiendo muchos estudios, o sea, que está saliendo mucho auge, es en cómo tener esos blancos terapéuticos, o sea, cómo modular, por ejemplo, la enzima que degrada la anandamida, ¿no? Entonces, para que tu cuerpo pueda tener más anandamida o que no se elimine tan rápido. Entonces, porque ya se ha visto que la anandamida sirve para tal y tal y tal, o sea, cosas, metabolismo, etcétera. Entonces, realmente, pues sí ha habido mucho, mucho estudio con el sistema endocannabinoide en sí, con la interacción con otros sistemas, por ejemplo, mucho con el sistema opioide, ¿no? Que también es una gran epidemia el uso de los opioides en Estados Unidos, por ejemplo, pero pues también el uso de la cannabis, ¿no? De la planta como tal. Entonces, ver qué cannabinoides, también hay cannabinoides que se han desarrollado en laboratorios. Correcto. Que los cannabinoides sintéticos, que pues bueno, ahorita también están jugando un papel importante en el medio de investigación y todo esto. Entonces, pues ahí va la cosa. Ya tenemos buenas bases, pero pues falta. Ok, entonces, dime un poquito más de información. Me acuerdo que España e Israel eran como los líderes, ¿no? Y luego tenías algunas investigaciones en el UK y en Estados Unidos. ¿Sigue igual o ya estás viendo investigaciones en México, Latinoamérica, Colombia, no sé? Pues yo creo que Israel sí es de los top, la verdad. Bueno, pues ahí el doctor Mechulam y muchos de sus equipos, o sea, son los que más han investigado y sacado mil cosas, pero sí,
UK, como dices, España pues también le está metiendo mucho, pero ya Australia también, y pues obviamente Canadá muchísimo, que ya está pues bastante más regulado. Uruguay, sorprendentemente, también ya tienen muy avanzado el tema. Brasil, ahí va. México, pues vamos, lento, pero ahí vamos. Y bueno, Estados Unidos también ya tiene pues buen sustento. Entonces, pero aquí en México todavía no hay investigaciones, ¿verdad? Pues sí, sí hay, pero poco, y cada vez está impulsando que se haga más, ¿no? Pero primero yo creo que la gente se tiene que abrir, o sea, como que estamos, la cultura que tenemos, siento que es una cultura muy conservadora, muy cerrada, pero a la vez tenemos la parte pues de medicina ancestral y de uso de plantas ancestrales, que entonces claro, está como ahí, siento que ahorita se está como entremezclando y entonces abriendo, y se está impulsando también a la gente que se quiera informar y a los profesionales de la salud y científicos, etcétera, que volteen a ver esta área y que, bueno, digan qué onda, si se puede avanzar en esto, y qué beneficios va a traer, ¿no?, al final. Porque los pacientes realmente son los que más están buscando esta opción. O sea, son más los pacientes que se lo sugieren a sus médicos que los médicos que lo sugieren a los pacientes. Entonces ya no te puedes quedar con la cara de what cuando llega tu paciente y dice, oye, ¿y qué opinas del CBD o del THC o de la medicina endocannabinoide en general, no? Entonces, por eso hay que... Sí, es cierto, que ha habido foros, ha habido pláticas, a lo mejor tú has sido parte de esas, donde es solo para médicos. Uh-huh. Y porque sí, me acuerdo que hace 5 años, no, eso no lo hagas, eso es mentira, o no, eso es una droga, ¿no? Los, sí, los doctores. Ahora ya ha cambiado un poquito más eso. Y sí, sí, sí. Me gusta lo que dices, porque es como back, bueno, de regreso a la naturaleza, ¿no? Back to basics. Que es, exacto, México, la gente está más abierta, ¿no? Porque como dices, México tiene una herbolaria grande, creo que es la segunda herbolaria más grande del mundo, ¿no? La primera es como pues de no China, sé si la primera, pero sí de las principales, ¿no? Es muy fuerte y todavía mucha, una gran parte de los pueblos o de la población sigue creyendo y haciendo y usando muchas de las plantas como remedios. Correcto. Entonces, creo que sí va bien, pero igual está todo el estigma de la cannabis, ¿no? Como tal, de la marihuana, de la mota, que, pues bueno, ahí como que es muy controversial a veces, pero sí está, creo que está saliendo para bien, ¿no? Sí, sí, yo lo veo, o sea, cuando hablas con alguien que está en un pueblo o en un lugar más, ¿cómo se llama?, no tan ciudad y más alejado de la ciudad, yo pienso que lo aceptan más, porque ellos están más apegados a la naturaleza, cultivan, sí, y cosas, y lo ven y dicen, sí, la marihuana es otra planta, ¿no? Así como usamos, sí, esta otra planta y otra planta, y lo aceptan más. Y yo lo veo que es más en las ciudades, donde ves este conservadurismo, donde es la sí, droga, ¿no? Pero sí, creo que sí, 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 también viéndolo de Estados Unidos a México, Estados Unidos es como más de farmacéutico, no, el doctor me dijo esto, no, las plantas, claro, no. Y acá en México, como es una historia de plantas, está, sí, más, es parte de la cultura. Sí, lo entienden más rápido, como sí, hay que probarlo. Sí, sí, sí. Te digo, por una parte, está como las dos caras de la moneda, ¿no? Esta parte que sí, bueno, y las plantas y medicina. Y la otra parte, pues sí, muy conservadora. Incluso, pues mi familia, ¿no? Que sí tengo a mi abuela que me hace mis tés de jengibre con semilla de anís y cebolla y no sé qué para los cólicos, pero la mota le espanta, ¿no? Entonces, pero sí se embarra sus cremas de peyote, ¿sabes? Es como, qué raro, pero la mota, no, droga. Entonces, bueno, fue cediendo poco a poco y ahorita ya mi familia es consumidora. Cultiva de CBD. Su plantita y todo. Yo tenía, ajá, digo, ahorita donde vivo pues no he podido sembrar, pero sí, en mi departamento yo llegué, mamá, voy a sembrar, así que, pues, open mind, por favor, y ayúdame. Y ya luego les ponía los mantras y ya les cuidaba. Y ya se fueron abriendo a esto, ¿no? Pero igual, mi papá, súper cerrado en cuanto a drogas, él fue atleta olímpico, entonces imagínate, o sea, nada de drogas, nada de esto. Y pues ya que me empezó a ver, o sea, que sí iba en serio con eso, porque era, no, pero ya, haz algo en serio, ¿sabes? Haz cardiología, haz dermatología, haz como que algo más. Yo, no, papá, es que esto es lo que me gusta, esto está, o sea, ve las personas que estoy beneficiando. Sí, sí, pero eso déjalo como de hobby, ¿no? Entonces ya vio que cada vez me buscan más pacientes, estas conferencias, estas pláticas, que la gente está, pues, con un interés muy grande. Sí, claro. Ya fue como, ay, sí, es cierto, y cuando lo probó en su mamá, ¿no?, que vio el cambio radical que dio en su mamá, y luego en él también,
y luego nosotros, y luego como que ya fue, ah, bueno, sí, está bien, y ahora sí ya dicen, no, sí, mi hija se dedica al cannabis, pero antes era como que, no, qué pena, ya sabes, no sé. No, qué bueno que está el cambio. Y eso es en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Toda tu familia está en Ciudad de México? Sí. Okay. Sí, y ahí ya es como que hay tantas conferencias, tantos eventos, que es como que un poquito más avanzado. No avanzado, pero está... Sí, ya estamos un poquito más normalizado, sí. Y no, sí. ¿No? Bueno, que también hacen la marcha. La marcha la vi en Facebook, Instagram, y estaba grande. Yo estuve en la de Querétaro, sí. Y chiquita, pero tan siquiera hay una marcha. Ya sí, hay algo. Pero pues no sé, siento que también eso... Pues o es también muy generacional, ¿no? O sea, que las generaciones más antiguas, pues como que están muy cerradas. ¿Sabes? Como el plantón, ¿no? El plantón 420 ahí fuera del Senado es como, eso es marihuana. Y yo, papá, ya deja de decir marihuanos. Pues es un movimiento, no están haciendo nada. O sea, digo, igual algunas... O sea, sí, son usuarios. A nadie le están haciendo daño, ya sabéis. O sea, o lo mismo de siempre, ¿no? Los marihuanos ahí tirados... Los marihuanos, ¿no? Que son todos menos marihuanos. Sí, cualquier droga es marihuana. Ajá, pero pues bueno, ahí va este tema. Pues hablemos un poquito, cambiemos de tema, hablemos de Cancún. De Cancún, sí, bien. Sí, estás viviendo en Cancún. ¿Allá cómo lo ve la gente? ¿Hay mucho extranjero? Entonces, ¿cómo es la...? Sí, creo que ahí es un poco... Es un buen punto. Pues es un destino turístico y pues de lo principal Estados Unidos, Canadá, pues Europa, pues ya tienen otra mentalidad, ¿no? Entonces, y como no viajan con producto, pues aquí buscan. Sí. Pero pues también les da cosita, les da miedo, que si tienen que ir con el dealer y con el cártel, ya sabes, o sea, bueno, entonces es una cosa... Yo he estado ahí y en la calle te lo ofrecen. En todos lados te lo ofrecen. Y te ofrecen de todo, ¿no? O sea, marihuana es lo menos Sí, está duro allá y sí, el tema con los malos también es algo delicado. Pero creo que yo en la parte en la que estoy, en el área medicinal, es muy diferente, ¿no? Sí. Ahí la verdad no hay tema y sí hay mucha gente que lo busca, ¿no? O sea, hablamos mucho, pues también parte de lo que hago y de lo que estoy cada vez más metida es el turismo médico, sí. Que me encanta el tema y pues Cancún es un excelente lugar también. Y pues ahí ves de todo, ¿no? O sea, sí, desde gente que viene a cirugías o gente que ya viene a buscar temas de wellness y de... más así, entonces ahí entra muy bien el tema de cannabis. Sí, es una industria grande lo de... ¿Cómo dijiste? Medicina... ¿Turismo médico? Turismo médico. Ajá. Y hay de lo de... Porque ahorita también es muy grande lo de los hombres, ¿no? De para que se vean más jóvenes y lo que se toman. Ah, medicina como, regenerativa, sí, y anti-aging, sí. Y todo esto. ¿A eso lo ves mucho allá también o no tanto? Sí, la verdad sí. Sí, hay bastante. Yo creo que en todos lados. Mm. O sea, y últimamente justo me he involucrado con más personas que están en ese medio, ¿no? De medicina regenerativa y estética y todo esto. Y es muy interesante. Yo la verdad no tengo tanto conocimiento, pero me han propuesto pues proyectos de, oye, hay que juntar la medicina cannabinoide con la medicina regenerativa, ¿no? Pues porque sí pueden ir mucho de la mano y las células madre y los factores de crecimiento y la. Entonces, pues bueno, o sea, sí se está pues logrando hacer avances ahí, viendo qué se puede hacer, ¿no? Porque es algo que, o sea, sí está jalando a la gente, pues al parecer está funcionando. Te digo, yo no soy tan conocedora de, pero pues sí, o sea, la gente ahí va. Yo veo muchos y... podcasts, entonces. Okay. Sé mucho de eso, ¿no? Pero no soy experto. No, pero sí se está creciendo mucho y es como que. Sí, cada vez más. Yo sigo que se llama Brian Johnson. Y es como se llama el fundador de Venmo. No es cierto, es otra cosa. Brian Johnson, pero él tiene un programa ahorita de cómo retroceder en tu envejez. Okay. Eso de que te hacen el examen y tú en tu cuerpo eres como de 18 años, pero tú eres 40 años, ¿no? Sí, ya sé quién es este cuate, que tiene un hijo igual como puberto ahorita. Sí, bueno, es exactamente eso. Sí, se ve impresionante. Sí. Y pues es mucho también de la dieta y bueno, todo lo que se mete, basically antioxidantes, que también pues el cannabis tiene muchísimos antioxidantes, ¿no? Yo estoy siguiendo la dieta. ¿Sí? Sí, está bien difícil. Ah, pues luego es puro brócoli. Ay, brócoli, sí, bueno. Es como 800 gramos. Pero no, está interesante todo eso. Y el cannabis, pues la, ¿cómo se llama? Que para, ¿cómo se llama? Antiinflamación. Antiinflamatorio, ¿no? Claro. Y lo uso porque cuando corro, los músculos. Sí, pues justo ahorita los atletas, o sea, el mercado de los atletas está cada vez más interesado en los productos pues canábicos, específicamente CBD, por los temas de antiinflamatorios, analgésicos, para todo el tema de recuperación, o hasta para la ansiedad o estrés pre-post competencia.
Incluso, pues, no sé, seguro supiste que en Tokio, en las últimas Olimpiadas, ya la WADA, la Agencia Internacional Antidopaje, ya sacó, ¿no? Ajá, solo al CBD lo sacó de la lista negra. Entonces, bueno, pues ya, y cada vez hay marcas enfocadas ya en deportistas, con parches, con tópicos, obviamente con tomado, y pues es muy bueno, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener un padecimiento para poder acercarte a esto. No, es muy beneficial, o sea, yo antes corría, Y me dolían los músculos y todo eso, pero no me había dado cuenta cómo el cannabis te ayuda tanto. Porque ya se cuenta, yo corro en la noche, antes de irme a dormir consumo cannabis y el próximo día no me duele nada. Ya, o sea, no tengo los músculos doloridos. Entonces, sí, se ayuda mucho. Sí, sí tengo pacientitos atletas y atletas de alto rendimiento y sí han notado pues un cambio grande, o sea, justo con la recuperación, sí, que es lo que pues más les pesa a veces, ¿no? Exacto. Entrenamientos muy duros y luego las recuperaciones les toman pues bastante más, ¿no? Digo que siempre, pues lo que digo, es un complemento, ¿no? Que te alimentes bien, que tengas un sueño reparador, mil cosas que van a hacer que estés bien, que estés mejor, ¿no? No solo echarte tus gotitas o tus gomitas o tus tópicos, pero es un conjunto de ellos, lo que siempre le digo a los pacientes, o sea, hay que ver todos los puntos que puedes mejorar para que tú estés mejor, o sea, sí, que estés mejor, que estés bien, que estés saludable y prevenir, ¿no?, las enfermedades, no que ya llegues a ese punto donde estés enfermo y tengamos que tener una medicina reactiva. Entonces es enfocarnos en la medicina preventiva y creo que también el cannabis y todo lo que conlleva, pues es muy benéfico para eso, ¿no? Ahorita hablaban de la nutrición, o sea, del cáñamo, las semillas de hemp, que son súper ricas en proteínas, en omegas, o sea, en muchos nutrientes que pues se considera un superalimento, entonces para sí considerar tenerlo en la dieta. Pues amigos, ven, tiene muchas cosas, no solo es el uso recreacional, tiene muchísimos toques. Sí. Pero, ¿qué iba a decir? Bueno, ya no es de que tienes que preguntarle al dealer cuántas gotas, porque me acuerdo en esos tiempos de que el dealer te decía, ah, sí, cinco gotas para tu hijo. Y decías, ¿what? Bueno, yo lo veía así como que, what the fuck. Ah, sí, y tres gotas para el cáncer. Y decías, eso no tiene nada que ver, o sea, pero eso pasaba, ¿no? Pero ahora ya tenemos doctores que ya se especializan en eso, ya tienen más experiencia y entonces no tenemos que llegar a eso. Entonces, exacto. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere tener una cita? Porque también haces como digital y cosas así. Sí, ahorita todos, bueno, desde que inició pandemia todo es digital, o sea, ya... O sea, sí estoy en un complejo en Tulum, que estoy ahorita haciendo, pero ya ahorita todo pues, es remoto. Entonces no vives en Cancún, vives en Tulum. No, vivo en Cancún. Ah, ok. Pero estoy en un complejo. No todos los días, pero... Okay. Pero sí, ahí andamos con unos temas también canábicos y de cáñamo. Okay. Entonces muy interesantes, luego les contaré. Ok. Pero sí, la consulta es videoconsulta, es telemedicina, que esta medicina se adapta muy bien a eso. Exacto. Y el seguimiento es por WhatsApp, llamada, muy fácil. Y pues en mis redes, doctora Mariana Hoyo. Hoyo y B, ya me bajaron dos cuentas. Eso es lo pésimo. Bueno, y si no te bajan, te de Shadowban. Entonces sigues ahí, pero nadie te puede encontrar. Sí, pero si no en Facebook, doctora Mariana Hoyo, está mi página. Perfecto. Pues ahí me pueden entrar, doctora Mariana Hoyo, búsquenme y ahí seguro aparezco. Bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias por venir aquí a León, gracias por hacer la presentación. No, sí, a ustedes, encantada. Y ojalá que te podamos ver el próximo año aquí en León y en otros lugares. Sí. A lo mejor los veo a ustedes en, ¿cómo se llama?, en Cancún, para cuando vaya a correr. Eso. ¿Sale? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima.